John López y sus trompos. Ese iba medio enrabado el último, pero ya la sacó. Muy bien, muy bien. Y vamos a ver si nuestro jurado le da también cuerda, a ver si salimos de esta hoy. Ahí va Alejandra. Hola, John. Quiero que tú me digas lo que tú crees que yo te voy a decir. Eso es otro talento, eso es leer la mente. Me puede regar un vasito. ¿Agua? ¿Está ronquito? Ya le traigo agua. Mientras llega la agua. Yo le voy a leer la mente. Sí. Ella piensa. No, espérate. Díganle ustedes la opinión. Yo quiero que él me diga lo que él cree que yo le voy a decir. Vamos a ver si aciertas. Pero mientras te tomas tu agua, ellos te van a hablar. Mientras dale. Llega el agua. Bueno. Como Paola sí, va a adivinar es que está... lo que dice Alejandra también. Lo entonces, entiendo, sí, Manolo. Mientras tanto, a mí me parece algo muy, muy, demasiado increíble la forma y la precisión y la concentración que tienes al manejar estos trompos con este hilo. Me parece, de verdad, yo no sé cómo uno desarrolla esa habilidad, no sé cómo la hiciste, la empezaste desde niño, pero creo que es una habilidad increíble, porque es casi que una precisión milimétrica y mantenerlo en movimiento, y a pesar de que tuviste otra vez una pequeña falla, siento que eres excepcional. Te felicito. Muchas gracias. Paola. Bueno, a ver, John, te fue bien, lo hiciste bien. Yo la verdad es que no soy experta en trompos, lo que sé, lo he aprendido aquí en Colombia Tiene Talento al ver unos personajes maravillosos que se nos han presentado, lo que he visto en los pueblos, en la calle, y lo que te puedo decir es que, bueno, a pesar de que tus trucos no sean los más complejos, los más complicados, pueden ser dentro del mundo del trompo, no básicos, pero sí sencillos, porque hizo unas cosas impresionantes, los manejas bien. Y además, si a eso le combinas el tema del baile, pues es lo que dice Manolo, le elevas el nivel de complejidad y se requiere de mucha coordinación visomotriz. Yo no sé cómo se podría decir eso, pero ese es sofisticarlo un poquito más, así que te fue bien en ese aspecto. Muchas gracias. Sino que cuando yo repito esta parada, es para poderle hacer coger cuerda al trompo, ¿ya? Porque si no, el trompo se va a caer. Porque el trompo no era todo eso. Pero muchas gracias de todos modos, Pablo. No, lo haces bien. Está enrollada aquí por la mano. Y después cuando lo recoges y le das la vuelta, es sorprendente, me gusta. Y te fue bien, a pesar de las fallitas, te fue bien. John, gracias. Un consejo antes de que le leas la mente a Alejandra. Digas lo que digas, di algo bueno. No le leas la mente como si tuvieras un error o que fuera algo malo. No importa, si estés equivocado, di algo bueno de ti. Vamos a ver. Concentración mental. No, ojo, porque yo no te estoy pidiendo a ti que digas algo que a mí me agrade. Te estoy diciendo qué piensas tú que yo te voy a decir frente a tu acto. ¿Cuál sería, según tú, mi evaluación? No, yo sé, pero quiero aclarar, no estoy diciendo para que le agrade a ella. Quiero decir que independientemente sea verdad o sea mentira lo que estás sintiendo, di algo bueno, créemelo. No, pues, ¿yo qué diría? Primero que todo, pues, no soy adivino, por si no hago magia ni nada de eso. Pero yo diría algo de vos, que eres una... No. Es ella de ti. Cree que ella está pensando de su acto. ¿Qué piensas que yo te voy a decir a ti sobre tu acto? Pues que tuve varias fallas, varios errores, pero chévere. ¿Sí? No acertaste, John. En lo primero. Bien. No acertaste porque creo que tu acto amerita muchos mejores calificativos que el simple chévere. Chévere es una palabra que es mucho y no es nada. Entonces te voy a decir lo que pienso de tu acto. Ay, Dios. No voy a empezar por los errores, me parece que no tiene sentido. Cuando uno está manipulando un elemento como un trompo que implica el envolver una pita, es muy complicado tener un acto impecable. Todos los que han jugado con el trompo y lo han manipulado acá han presentado un mínimo nivel de error. Buscar la perfección ahí es casi que imposible para mí. Entonces, frente a ese punto hago caso omiso. Me sorprendió que presentas un acto en el que no solamente juegas con tu trompo, sino que lo haces bailando, que exige aún
aún más una mejor motricidad, porque tienes que tener una doble coordinación, no solo física, sino mental y paralela. Entonces, eso me gustó. Es un acto alegre, es divertido, para la gente es novedoso, funciona. Me hizo falta que tuvieras más figuras, porque aunque no quisiera comparar, hemos tenido otros tromperos, trompistas, trompones, en fin, como le digamos a los que realizan esta categoría, que logran unas figuras aún más sorprendentes casi que desde el comienzo y desde la parte más alta de su cuerpo. Ahí creo que podrías explorar más. Pero si según tú está chévere, según yo está muy bien. Muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Claro, ya respiró y ya está más tranquilo. Me le está dando la pálida, pero ya está bien. Un saludo para toda mi familia y para toda mi gente, y para mi señora esposa, Ayan Pereira. Gracias. Tiene cuerda para rato. Bueno, muchas gracias. Nos vemos ahora.